Hola, soy Sotiris y soy de Grecia y ella es mi esposa. Yo soy Giri y soy de Bulgaria. Y somos un matrimonio que vivimos aquí en La Coruña y pertenecemos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde hoy nos gustaría contaros cómo fue nuestro encuentro con Jesús. Entonces, así como os contábamos con mi esposa, queríamos explicaros, queríamos presentaros cómo fue nuestro encuentro con Jesús, y personalmente yo os voy a explicar cómo fue mi encuentro con Jesús. Yo hace unos 10 años que ingresé aquí en el centro, en La Coruña, con un grave problema de drogadicción. Ya había pasado la mitad de mi vida drogándome y ya vine aquí estando muy mal, psíquicamente, psicológicamente y espiritualmente, peor de todo. Vine aquí buscando una solución para mi problema de drogas, y lo que encontré era una solución de vida, una solución de profundidad, una solución de alma. Lo que encontré aquí era el Evangelio. Y empecé a leerlo porque estaba acostumbrado en leer de siempre, y empecé a leerlo solo por curiosidad. Lo que no me daba cuenta era que Dios ya había empezado a obrar en mi vida. Y llegó el tiempo de irme en una convención de las que en aquella el centro organizaba en Valladolid, donde se hacían muchas reuniones, donde se daban muchos estudios sobre la palabra. Pues así me tocó a mí también a ir, aunque no sabía qué era lo que íbamos a hacer exactamente, aunque no sabía lo que iba a encontrar exactamente, ahí fui. Y en una de aquellas reuniones es cuando yo tuve mi primer encuentro personal con Jesús. Ahí fue donde Jesús se presentó en mi vida literalmente y verdaderamente por primera vez. Yo hasta en aquel momento, siendo un incrédulo, de repente tenía fe por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Yo hasta aquella una persona muy sucia en mi corazón, de repente me daba cuenta, y de repente, basándome en lo que Cristo hizo, en su sacrificio, me encontraba sanado, me encontraba limpiado y empezaba una nueva vida. Como dice en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo ahí es donde me convertí, ¿no? Dios me convirtió en su hijo, aceptando el sacrificio de Cristo, aceptando su sangre derramada, aceptando este rescate por mí. Y ahí es donde todo empezó, ahí es donde empezó una nueva vida, ahí es donde empezó mi nueva vida. Y desde allí adelante puedo testificar que Dios ha sido presente en mi vida, que Dios ha sido presente por medio de su Espíritu, y que Dios ha sido presente por medio de su palabra. Y no solo presente de una manera, no sé, neutral, como los antiguos dioses griegos miraban las vidas de las personas, sino participando, sino obrando en mi vida, bendiciendo mi vida. Desde aquella en adelante puedo dar testimonio que Dios ha sido fiel conmigo, que sigue limpiando mi vida, que sigue limpiando mi corazón, y estoy agradecido. Lo que yo quería invitarte y lo que yo quería animarte era de que participaras tú también de esta vida,
de que tú también recibieras, aceptaras a Cristo como Señor y como tu Salvador, para poder experimentar una vida llena, para poder experimentar la vida de Dios en ti. Quería compartir contigo un versículo que últimamente es muy presente en mi corazón, está así, por decirlo de una manera, en la superficie de mi corazón. Y es un versículo que todos conocen, o casi todos, que viene también en el Evangelio de Juan, es el capítulo 3, el versículo 16. Muchos lo llaman el Evangelio comprimido, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el testimonio de cómo Cristo cambió mi vida. Y quería invitarte a ti también, que le recibieras, que creyeras en él, y que él pudiera cambiar tu vida también. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.